Hello everybody. Hello, hello. How are you? Welcome to the class today. Hello everybody. Welcome. Yadira says, hello teacher, hello Yadira. Ana Solis says, hi teacher, ¿cómo están? I'm good, thank you Ana. And you? Dice Ana, hi. Hello Ana, welcome. Welcome everybody. Dice, hello teacher, happy day. Hello Ise, hello. Dice, hello teacher, how are you today? I'm good. Rose Ramirez, thank you so much for asking. Dice, pastel picante, llegué tarde. No, we just started. Chicos, bienvenidos, welcome to the class. Hoy tenemos nuestro curso. Ya estamos en la recta final del A1. Pronto vamos a pasar al A2. Totalmente gratuito. Martes, jueves y viernes. De 6 p.m. a 7 p.m. De 6 p.m. a 7 p.m. hora de la Ciudad de México, chicos. Únanse al grupo de WhatsApp. Si es que quieren ser parte de este cuarto mar. Dice Mary, hello teacher, hello Mary. Lupita dice, hello teacher, hello. Thank you so much, Rose, thank you so much for sharing. Thank you, thank you. Dice Hunter, hello teacher, hello Hunter. Chris, hello. Hello Chris, welcome. Muy bien chicos, entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que tenemos que revisar, with the topic. A ver, en nuestro curso, ¿qué fue el último tema gramatical que revisamos? Thank you, Yadira. Thank you for your roses. Thank you. Dice Socorro. Hello, teacher. Hello, Socorro. Welcome, Socorro. Just on time. Justo a tiempo, Socorro. Dice Cat Friends. Hola, hola. Hello, Cat Friends. Welcome to the class. Guys, what was the last topic that we checked? Tell me. Dice, hello, Giselle, hello, Giselle, welcome. A ver, chicos, entonces, ¿cuál fue el último tema que vimos en este curso? Dice, no voy a entrar a clase, capaz me beso al profe en media clase, dice Nent. Ahora. ¿A qué Nent? Dice, past, dice el Hunter. Vimos el past, chicos. En el repaso, en el último repaso, estuvimos viendo el present continuous contra el simple present. Recuerdo algo del simple present y el simple y del present continuous. ¿Alcanzamos a entrar ya al simple past, al repaso? Dice que iban a empezar con simple past. Ah, ok, íbamos a empezar con el simple past. Dice Heli, hello teacher. Hunter dice continue, dice presente simple versus present continuous. Very good. Ise ya se ganó su palomita. Ise se ganó su estrellita en la frente. Ok, chicos. So, ya es en la parte en la que estamos, pues estamos revisando, estamos repasando los tiempos gramaticales que aparecieron en el A1, que fue el simple present, el present continuous. Incluso ya comparamos el simple present contra un present continuous, cómo suenan, cuándo usarlo, cuándo no, la estructura, si es affirmative, negative, question, etc. Entonces, ya vimos eso. Y quedamos que íbamos el último tiempo gramatical que vimos y es el que vamos a repasar para ver si ya está todo bien y entonces pasarnos a nuestro siguiente nivel, que es el A2, ¿ok? Todos son bienvenidos, es gratuito, martes, jueves y viernes, únanse al grupo de WhatsApp donde les envío los ejercicios para hacer, para practicar y reforzar los temas, chicos. Dice Kathy, buenas tardes, teacher, hello Kathy, welcome, good afternoon. Entonces vamos a entrar ya al simple past. El simple past, este famoso simple past, que es muy parecido, chicos,
es muy parecido al simple present, no al simple present, no como suene o como sea en realidad, sino a la estructura, porque son simples, chicos. Y acuérdense que en los simples va el verbo directo. ¿Por qué? Porque sí tiene sentido, porque las formas de los verbos sí incluyen la forma del presente y del pasado. Entonces, solamente poniendo el verbo ya sea en present o en past, y ya es suficiente, a diferencia de las formas de los verbos como el present participle o el past participle, donde necesitan auxiliares por la forma en que requieren al verbo. Entonces, el simple past, por eso les digo, es muy semejante al simple present en cuanto a estructura y con la lógica, chicos, que yo ya sé que algunos de ustedes ya le están agarrando la lógica a esto de los... Dice Luz Arias, ¿dónde está el grupo de WhatsApp? Está en mi canal de YouTube, Hablando But in English. Ahí lo pueden encontrar en la descripción. Y ya que andan por ahí, suscríbanse al canal, chicos, porque acuérdense que ahí les envío las clases al siguiente día de cuando las tenemos aquí, para las personas que en algún momento no se pueden conectar o tienen algo que hacer o trabajan, etcétera. Y para que no se queden atrás, se las subo el siguiente día a YouTube junto con los ejercicios. Entonces, ya que están en el canal de YouTube, suscríbanse para que les indique cuando la clase esté disponible, si es que se la perdieron. Ok, so thank you so much, guys. El pizarrón está al revés. Ahorita lo componemos. Dice, veo al revés. It's backwards, dice Gudiel. Yes, ya. Ya está, chicos. También yo me veo al revés. Me veo de espaldas. Dice user el pizarrón, ok, good, Heli, listo, good, muy bien, chicos. Entonces, ahí está el grupo de WhatsApp, y vámonos entonces a repasar el simple past. Acuérdense, en el simple past ya no vamos a profundizar en cuanto a las reglas, en cuanto a las terminaciones de los verbos regulares, solamente los vamos a tocar por encima, porque este tema ya lo vimos en nuestro curso. Ahorita ya no podemos profundizar, sino pues es aventarnos como otras 2 semanas en el simple past. Muy bien, chicos, entonces, en general, el simple past ya sabemos que lo utilizamos para expresar acciones que finalizaron en el pasado, que ya terminaron, que hicimos. Entonces, si en el presente nosotros decimos, ay, hago ejercicio, duermo, trabajo, me baño, pues obviamente en simple past va a decir, me bañé, trabajé, dormí, comí una hamburguesa, fui a la tienda. Entonces, así es como va a sonar el simple past. Y obviamente, para estructurar nuestras sentences, siempre les he dicho la estructura general, y si van a entrar al curso gratuito, pues recuerden irse acostumbrando a esto porque es muy importante. Thank you, Pau. Thank you so much for your gifts. Lo de las estructuras, chicos. Y más en el simple past, que cumple exactamente con la estructura general que les he dicho que nunca va a cambiar. Lo único que cambia es la forma del verbo. Y depende cómo esté la forma del verbo, entran a veces los auxiliares. Entonces, vamos a ver. ¿Qué empezamos? ¿Cuál es esa estructura, chicos? Come on. ¿Cuál es esa estructura que tanto les tengo enfadado? Thank you so much for your roses, guys. Esa estructura que los tengo ya hasta aquí, de tanto que se les repito. Dice, yo no había estado en live más que en las repeticiones por falta de tiempo. O en la uni y en el trabajo, ok, Lisbeth. Yes, por ahí creo que eres tú la que comentaste, right? Creo que sí vi que en el canal de YouTube, sí. Pero es lo importante, que si se las pierden, chicos, recuerden que una de los puntos, y lo platicamos la clase pasada, cuando me preguntan, ¿qué puedo hacer para aprender inglés? ¿O es difícil aprender inglés? No, es la constancia, obviamente estar constante en las clases, en los temas, etcétera. La disciplina en cuanto a entrar a sus clases, si no las podemos ver porque trabajamos o se nos atravesó una caguama en el camino y ya mejor me fui a otro lado, no importa. Al siguiente día me disciplino y digo, tengo que ver la clase. ¿Por qué, chicos? Porque si dejamos pasar un tema o dos o así, ya después me voy desmotivando y ya cuando entro a clase ya me siento perdido y digo, ya van muy adelantados, mejor luego me espero. Y así voy siempre posponiendo las cosas. Entonces, hay que tener esa disciplina. Thank you so much, Pau. Thank you so much for your gifts. Entonces, eso, chicos, es la clave. La constancia, la disciplina, el esfuerzo, obviamente, y la dedicación.
Y obviamente si tienen todo eso, chicos, ¿ustedes creen que no van a aprender? Es ilógico. Si tienen la constancia, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, la práctica, que es lo que les digo siempre, pues es ilógico que no aprendan. Entonces, esa es la clave. Vámonos con entonces, la estructura, chicos. Siempre hemos hablado de un subject, de un verb y de un complement. Subject, verb, complement. Entonces, aquí en esta parte del sujeto, pues ya vamos a poner my dog, right? My dog. Vamos a poner aquí my dog. El verbo, chicos, siempre va a haber un verbo en nuestra oración, siempre va a haber una acción que el sujeto realiza. Entonces, aquí puedo poner ate, que viene del verbo eat, pero que sabemos que como tiene que estar mi verbo en pasado, porque es el tiempo que tengo que expresar, o es el que quiero expresar, entonces my verb in past. De ahí viene, y un complement, obviamente, pues ya sería qué es lo que comió el perro, algo que le dé más información. Yo puedo decir this morning. This morning. Y así de sencillo, chicos. Ahí ya tengo mi oración en simple past. Ya estoy expresando algo. Ya no vamos a necesitar nada, porque como les dije, el simple present y el simple past, a diferencia de los otros tiempos, los continuos, los perfectos, el verbo va solo, porque si tiene una forma el verbo de presente o de pasado, por eso poniendo el verbo en presente, hablo en presente. Si lo pongo en pasado, pues hablo en pasado, right? No hay una forma del verbo en futuro, por eso es que en futuro siempre tiene que ser auxiliado el verbo para formar un futuro. Y ahí es cuando ya entra un auxiliar, como el will, como el going to, como el present continuous incluso, que me puede ayudar a hablar en future. Pero entonces, en este caso no, el verbo sí, hay una forma del verbo en past y con eso es suficiente, lo colocamos y ya está. My dog ate this morning. Simple verbo. Sencillo, colocamos y ya está. My dog ate this morning. Simple verbo. Sencillo, colocamos y ya está. My dog ate this morning. Simple verbo. Sencillo. Guys, can you see me? Se pausó. Pausado. Se pausó, se trabó. Pausó. Jesus. Can you see me, guys? Yes? Okay. It's because someone called me. Alguien me llamó y cuando entró una llamada, pues se pausa. Entonces ya lo puse en modo avión, chicos. Así como el que me dan cuando les hablo de las reglas y que me dicen, sí, ya quedó claro, ya me dan avión, porque cuando les pregunto, resulta que se les olvidó. Entonces, así es como vamos a armar nuestra estructura, vamos a armar nuestra sentence para hablar en past. Y igual que en el simple present, chicos, hablamos que en el past vamos a tener el auxiliar para las negaciones, right? Solamente que acuérdense que ese verb be también puede aparecer como verbo principal. Y cuando tengamos al verb be como verbo principal, ya no es necesario llamar a un auxiliar en caso de las negatives. Aquí no requerimos auxiliar, ¿verdad? En las affirmatives no requerimos auxiliar. Pero si yo quiero negar, tengo que poner el auxiliar, ya que este verbo no se puede negar así solo. Pongo el auxiliar del past, que le ayuda a negarse en pasado. Y pongo mi verbo en forma base, ya que aquí está el auxiliar que indica que el verbo está en past.
y por lo tanto ya no es necesario poner el verbo en past. ¿Ok? Entonces fíjense a la hora de negar, ¿cómo recurrir a un auxiliar? Pero recordemos, chicos, que hablamos que cuando el verb be es el verbo principal, por ejemplo, déjenme les pongo una otra sentence. Wait. Ok, imagínense que ahora mi verbo es el verb be. Que digo, my dog, en afirmación, utilizo el verb be en pasado, ya lo vimos en nuestro curso, el verb be en past, entonces, my dog was sick. Ya tengo mi complement, mi subject, mi verb en past y el complement. Y esta es una afirmación. Decimos, ah, mi perro estaba enfermo. Y ya le puedo agregar ahí más información. La semana pasada, ayer, hace un año, ya dependiendo. Pero lo que nos interesa ahorita es esto. ¿Qué pasa, chicos, si yo quiero decir que mi perro no estaba enfermo? Fíjense lo que hice hace ratito con este. La afirmación, fíjense. La afirmación de esta. My dog. La afirmación sí lleva el verbo en pasado. Aquí en la negación ya no va el verbo en pasado porque aparece el auxiliar. And then, the complement. My dog ate this morning. Fíjense la negative sentence. My dog didn't eat this morning. Pero, ¿qué pasa aquí, chicos? Aquí digo, my dog was sick. ¿Cómo quedaría la negative sentence para esta oración? Yo aquí ahora quiero decir que mi perro no estaba enfermo. ¿Cómo lo debo de expresar? Alberto Barrios dice, my dog was not sick. Ok, Alberto, good. Dice, was not. Ok, Kathy. My dog wasn't sick, dice Yadira. Ok, Hunter, my dog wasn't sick. Ok, Hunter, good. Blanca, my dog wasn't sick. Perfect. A ver. Dice, my dog wasn't sick. ¿A qué hora empiezan las clases? Martes, jueves y viernes, el curso gratuito a las 6 p.m. Es de 6 a 7, 6 p.m., 3 hours en la semana. Si alguien quiere algo más personalizado, chicos, tengo cursos grupales personalizados de máximo 15 personas, muy económicos, créanme, desde cero, o si ya tienen cierto nivel, me pueden decir qué nivel y ya los acomodo en los grupos que ya tengo. Va a iniciar un grupo desde cero el próximo 3 de septiembre, martes y jueves de 4:30 a 6 p.m. Por si a alguien le interesa, ya algunos estuvieron apartando su lugar, es máximo 15 personas, entonces... manden mensaje, chicos, aquí en TikTok, mándenme mensaje privado si a alguien le interesa ese curso ya más personalizado, ¿ok? Entonces, dice, I don't have my notebook, dice Giselle. Tengo duda entre wasn't y didn't, ¿ok? Muy bien, precisamente les estoy poniendo ese ejemplo para resolver. Ya los que están en el curso, los que han estado en el curso desde cero, desde cuando, en este gratuito, desde la primera semana, ya hemos hablado de todo esto, ahorita ya estamos resumiendo, revisando los tiempos que aparecieron en nuestro curso, precisamente para despejar todas las dudas. Entonces, ¿por qué aquí, chicos? ¿Por qué aquí apareció el didn't? El didn't con el it. ¿Y por qué acá están diciendo que la negación de esta oración sería... My dog wasn't sick. Why? A ver, alguien de estos, de mis favorite students, yo creo que ya lo saben. ¿Por qué? Why? Yo les he hablado de eso. ¿Por qué? Aquí sí hacemos esto, pero acá no. Acá pusimos a este. Why? A ver. Dice por... Porque to be es verbo modal. Verb to be, ajá. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con el verb be? Dice, se niega con el verb to be, tiene la capacidad. Ok, Gudiel, porque el verbo to be no necesita auxiliar. Exactly, guys.
Como el verb be, y les he hablado, no en el curso, porque no hemos visto todos los tiempos gramaticales, pero sí en los en vivos de los temas al azar, que los verbos auxiliares que tenemos en todos los tiempos para anegaciones y preguntas, y en algunos casos desde la afirmación también, como en los continuos y en los perfectos, nuestros auxiliares es el be, el do y el have. Esos son nuestros tres auxiliares de en todos los tiempos. Entonces, ¿por qué aquí sí puedo hacer esto? Pues precisamente, chicos, porque para negar siempre necesitamos auxiliares. Necesitamos auxiliares para negar. Como aquí, el did es el auxiliar, porque estos verbos no tienen la capacidad que este. Bien. No puedo decir así. Nunca han visto esto, ¿verdad? Attempt. ¿Quién sabe qué será? A lo mejor estoy invocando a un demonio por andar haciendo eso. Entonces, no lo hagan. Don't do it, guys. No lo hagan. Este verbo no tiene, no es un auxiliar para negar. Entonces, por lo tanto, requiere a un auxiliar que le ayude a negarse. Sabemos que el auxiliar para el presente y el pasado simple va a ser el do. Obviamente, si es en presente, va a ser do. Si va a ser el pasado, pues puede ser el pasado de do, es did, ¿verdad? Por eso es que en el pasado utilizo el auxiliar do en pasado, que es did. Y ya lo coloco con el not y digo didn't. Y ya pongo el verbo en su forma base porque el auxiliar ya lo está haciendo, ya está haciendo el trabajo. Dice, a ver, yo llegué a negarte en pasado, entonces tú ya no te pongas en pasado, yo lo hago. Ya el verbo auxiliar que necesitamos en pasado ya está aquí. Entonces, por eso es que aquí sí utilizamos el didn't. En esta oración, cuando yo tengo el verb be, pues él es un verbo auxiliar, miren, es el verb be. Nada más que aquí está el pasado, sabemos que el presente del verb be es am, is o are. Estas son las conjugaciones del verb be en presente. En pasado, sabemos que queda el was y aquí queda el were, ¿ok? Entonces, en mi estructura para hablar en pasado me dice que requiero poner mi verbo en pasado para que se conjugue en pasado con el sujeto. Por eso es que utilizo el was y digo, mi perro estaba enfermo. A la hora de negar, chicos, precisamente sabemos que el verb be es un auxiliar. Entonces, ¿para qué va a ayudar o para qué va a pedir auxilio a otro auxiliar, como estos verbos que no son auxiliares, por eso ellos piden auxilio? El verb be es un auxiliar, entonces, ¿para qué pide auxilio si él mismo lo puede hacer? Entonces, sabemos que para hacer una negación siempre tenemos que tener el not y tenemos que tener aquí el auxiliar del tiempo. Sabemos que el verb be funciona como auxiliar. Entonces, simplemente pongo was, que me pide el auxiliar del tiempo, y el not. Y tiene sentido, mi perro no estaba enfermo. Y fíjense la diferencia entre auxiliares. El verb be sí mantiene su significado cuando está funcionando como auxiliar. Sí mantiene su significado de ser o estar. Sin embargo, el do y el did en pasado no tienen significado, chicos. Solamente indican que el verbo está siendo negado en presente, si es que pongo el do o el does, o si pongo el did, quiere decir que el verbo está negado en pasado, pero no tiene ningún significado. Aquí simplemente decimos no. A diferencia de aquí, que digo no estaba, porque el verb be sí mantiene su significado cuando está funcionando como auxiliar, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí quedó claro por qué aquí sí utilizamos este
Y acá utilizamos al mismo verbo. Is it clear, guys? Dice, yes, yes, teacher. Acuérdense, sin pena, chicos, sin pena. Si alguien no entiende, dígamelo, pónganlo aquí. No le voy a hacer caso, pero mínimo lo leo. Dice Lisbeth, yes, teacher. Okay, good, Lisbeth. Dice Pau Pegaso, yes, okay. Yo no entiendo, dice Percedes. Okay, Percedes, es que este curso, para irle entendiendo, como les dije, tiene que ser constante. Nosotros iniciamos hace como 25 semanas este nivel desde cero. Iniciamos con el abecedario, con los pronombres, todo lo más básico que te puedes imaginar. Desde ahí iniciamos y hemos ido avanzando semana tras semana hasta llegar aquí. Y los que han estado semana tras semana en ese curso, no me van a dejar mentir. Entienden perfectamente lo que estoy diciendo aquí. Entonces, tienes dos opciones. Una, si realmente quieres aprender inglés y no tienes la posibilidad económica, aquí yo te ofrezco este curso martes, jueves y viernes sin nada. No es truco, no les pido nada, no les vendo nada. Solamente les pido que me apoyen siempre con sus taps, con sus likes. Y es todo, chicos. Entonces, pero si te quieres unir a este curso, necesitas ponerte al corriente. En mi canal de YouTube está la lista de las clases que hemos visto en este curso martes, jueves y viernes. Te necesitarías verlas desde el principio o ir viendo qué temas hemos visto y decir, ah, este sí me lo sé, no lo veo, este no me lo sé, entonces este lo veo. Para tratar de ponerte al corriente, porque ya muy pronto vamos a pasar al siguiente nivel, que es el A2. O si quieres, si tienes la posibilidad económica, tengo cursos grupales de máximo 15 personas en otra plataforma, obviamente, para la interacción. También desde cero, o si ya tienes cierto nivel, ya como en el nivel que estés. Es muy económico. Tengo un inicio desde cero el siguiente martes, de 4:30 a 6 p.m. hora de la Ciudad de México, máximo 15 personas, y muy económico. Mándenme mensaje si a alguien le interesa. Ok, recuerden unirse al grupo de WhatsApp, chicos, también que esté en mi canal de YouTube, para que hagan los ejercicios de este tema que hoy les voy a enviar. Así como les he enviado de los otros, hoy les voy a enviar de este, del Simple Past, para reforzar, ¿ok? Entonces, dice teacher, el B2, ¿cuántos niveles contiene? ¿Cómo que el B2? El B2 es un nivel. Dice, hello teacher, llegué un poco tarde. Yes, Vane, un poquito, pero ahorita te pones al corriente. So, entonces vamos a continuar, chicos. Dentro del Simple Past, bueno, ya vimos cómo estructuramos affirmatives, cómo estructuramos negatives. Dentro del Simple Past también hablamos de que hay regular and irregular verbs. ¿Se acuerdan? Regular and irregular verbs. ¿Quién me puede decir de aquí de mis favorite students que están siempre en cada clase? Thank you so much for your gifts. ¿Quién me puede decir por qué se llaman regular verbs? A ver, esta es pregunta de examen. Dice, soy nueva teacher. Ok, girl, hay que ponerse al corriente si quieres estar aprendiendo. Estamos en el nivel básico, ya casi lo terminamos. Eres bienvenida. Dice, ¿por qué no cambian su forma? Ok, dice por et, porque cumplen con las reglas. Ok, por el et, ok, regulares siguen las reglas. Ok, me gustó más ese. Ah, ¿por qué solo se le agrega ed al verbo? Ok, ¿por qué no cambian su forma, solo se les agrega ed? Ok, muy bien, chicos. Exactamente, ustedes tienen toda la boca llena de razón. Thank you so much for your gifts, guys. Thank you. Tienen la boca llena de razón. Los regular verbs se llaman regular verbs. Y acuérdense que les he dicho que no nada más los regular verbs. Thank you so much for your coffees. Thank you so much. Thank you. Entonces, ¿por qué se llaman, dijimos, regular verbs? Porque no nada más hay regular verbs, tenemos regular nouns, tenemos regular nouns, tenemos regular adjectives, regular verbs, y la palabra regular o irregular viene precisamente de ahí, que cuando nosotros tenemos que modificar un sustantivo, es decir, para hacer plurales, porque ahí estoy hablando de que los sustantivos hay reglas para hacerlos en plurales. Thank you so much, Vanessa. Thank you for your roses. Entonces,
Cuando los adjetivos los modificamos para los comparatives o superlatives, remember? Que también vimos eso de comparar y cómo modificamos los adjetivos con el ER o con la EST, etc. Thank you guys, thank you so much for your gifts. Entonces, chicos, ellos siguen reglas que decimos, a este les agregamos ER, este no, a este sí, a este le agregamos more. Y en los verbos, chicos, que se tienen que modificar agregándoles ED a los que son regulares, porque no todos son regulares, y precisamente los regular verbs van a seguir esas reglas. Es decir, agrégale ED, pero si antes tiene una Y, o si termina con Y y antes tiene esto, entonces aparte de la ED le tienes que hacer esto. Esa clase la vimos. Vimos las reglas, cómo hacer los verbos regulares en pasado, porque no nada más es de llegar y ponerle ED. Hablamos de, por ejemplo, fíjense, y porque es muy importante eso de las reglas, y si no las vieron, no se las voy a explicar ahorita, porque no vamos a profundizar, solamente estamos repasando un poco. Y ahí está la clase, en la lista, si les andan fallando cómo hacer los verbos en pasado, ahí tengo la clase en TikTok, en la lista aparece, chicos, para que se pongan al corriente. Entonces, si yo decía... Aquí fíjense. She play with her dolls. Ok, so, eso es lo que hablamos sobre las reglas, precisamente. Fíjense cómo aquí el verbo play, para ponerlo en past, simplemente agregamos ed. Pero acá tenemos el verbo cry, que era más o menos similar, pero fíjense qué le pasó acá a la Y, ya no apareció, a diferencia de acá que se conservó. Y eso habla las reglas de cómo no a todos nada más llegamos y les agregamos ED, sino que hay ciertas reglas que hay que seguir. Y alguien de mis favorite students me puede decir por qué aquí sí, aquí desapareció la Y y acá no. Lo vimos. Dice Rubí, consonant, vowel, consonant. No, exactly. Aquí no aplica esa regla, Rubí. Dice white, la, double white, ok. Dice, ¿por qué es un verbo irregular? No. Los verbos irregulares no se les agrega de, tienen su propia forma. Dice, si antes de la white tiene una vocal, le agregas ed. Ok. Cuando termina una white y una consonant cambia, IED, ok, Sonia. No me esperaba menos de ti, Sonia. Sino al día de mañana que ya anduvieras bien, te iba a reclamar en clase, Sonia. Dice: si antes de la Y tiene una consonante, le agregas IED, ok, ya vamos agarrando. Ok, good. Sí, chicos. Aquí, obviamente, es donde aplicamos las reglas, por eso se llaman regular verbs, porque les vamos a agregar a todos la ED, pero siguiendo ciertas reglas. Entonces, play, termina en Y, al igual que aquí, cry, ¿verdad? ¿Por qué aquí la Y desapareció? Porque antes de la Y hay una consonant, y antes acá no hay una consonant, hay una vowel, que es la A. Entonces nos dice la regla, que si tenemos un verbo regular que termine en Y, pues obviamente le tengo que agregar ED. Pero si antes de la Y hay una consonant, quito la Y, pongo una I latina y agrego ED. Si antes hay una vowel, sí agrego simplemente la ED.
Y esa es de las reglas. Así que sí, les andan fallando, ahí en la lista de reproducción del curso está esta clase que vimos, donde hablamos de todas las rules. Y se me olvidó una, chicos. Ahorita que estoy haciendo, en la mañana me acordé del que dije que voy a ver hoy con estos, ¿cómo se llaman? Con estos pequeños. Y me acordé del simple past y estaba viendo lo de las reglas. Y me acuerdo que creo que en la clase no vimos una regla, que fue los verbos que terminan en, fíjense, a ver, saquen sus apuntes, díganme qué reglas vimos, a lo mejor estoy confundido, pero yo según si nos faltó una. ¿Qué reglas vimos? Esos que tienen todos los apuntes, que siempre llevan una bitácora, Leti. ¿Cuáles son esos? Dice la regla de medir, dice Cat Friends. Cat Friends, ve a la dirección por tu reporte, por andar de payasita, Cat Friends. Dice la regla de medir. Sí, ya lo había leído. A ver, chicos, díganme las reglas. No sean que la Virgen les habla. Díganme las reglas que vimos ese día. Dice short verbs. Ok, good. Dice short verbs ending 3Y ending. Short verbs. Soy nueva, no me regañe. Ahorita agarro parejo. Acuérdense, no veo quién me la hizo, sino quién me la paga. Dice short verbs ending Y. Ok, ahorita te manda la dirección. Yes, guys, exactly. Ah, no, sí los vimos, chicos, sí los vimos. Sí vimos todas las reglas. Pensé, es que no me acuerdo, con alguien recuerdo que no las vi, con un grupo voy a tener que rever con quién he visto el Simple Past, porque sí me acuerdo que dije, esta no recuerdo haberla visto. Muy bien, entonces esas son las reglas del ID, chicos. Ya saben, si las quieren repasar, ahí está. Si les andan fallando y digan, yo he estado en el curso, pero ni me acuerdo de qué anda hablando, se me hace que anda borracho ese teacher. No ando borracho, más bien ustedes no se acuerdan. Búsquenlas ahí en el grupo de, en la lista de reproducción de su curso. Ahí debe de estar, chicos, ¿eh? Dice Ali Florán, no me acuerdo, pues ahí está, ve y revísala. ¿Qué más hablamos del simple past, chicos? ¿Se acuerdan que hablamos también de las time expressions? De las time expressions del simple past. ¿Cuáles serán esas time expressions que vimos? A ver. Dice, vamos a la dirección, quizás nos inviten un café, dice Vero. Dice, no traje mi cuaderno, sorry. Catherine anda muy rebelde últimamente, muy rebelde. Voy a tener que hablar con su mom. Porque ya no la reconozco. This morning, ok. Yesterday, yes, Aurora, good. Esas son las time expressions que nos pueden ayudar. Pero me enfoqué en dos. ¿Se acuerdan que en el curso, en la clase esa, vimos dos que dije, estas son las que causan un poquito más de confusión, chicos? A veces que no las podemos, o no las sabemos acomodar. Ago, yes, exactly. ¿Cuál fue el otro? Last, exactly. Dice, teacher, ¿qué pasó con Edwin? I don't know, it's a good question. Edwin, ¿dónde andará Edwin? ¿Alguien ha visto a Edwin? Se me hace que se cambió el username para andar aquí espiándonos, a ver qué hablamos de él. Y no sabemos que esté entre nosotros, chicos. Siento sus vibras aquí de Edwin, siento como quiere ir al baño a cada rato, pero ya no lo puede decir. Dice, no lo he visto. Soy Jody, dice Uriel. No he visto. Ok, muy bien, chicos. El ago y el last. ¿Se acuerdan que el ago y el last dijimos que son palabras que nos ayudan a hablar en el simple past y son muy del simple past?
pero que se utilizaban en un orden diferente. El ago, ¿cómo lo utilizamos, chicos? Bueno, para empezar, ¿cómo vamos a interpretar el ago cuando lo utilizamos en el simple past? Last ago yesterday, yes, you sir. Se fue al recreo. Ok, dice hace. Y dijimos que cuando utilicemos el ago, tenemos que poner el tiempo de este lado a lo que nos refiramos. Si este es hace, entonces yo voy a decir acá, hace 3 años, entonces lo pongo de este lado. Digo, 3 years ago. Bueno, aquí lo voy a hacer más grande. 3 years ago. Y ahí estoy diciendo, hace 3 años. Obviamente, si decimos, fui de vacaciones hace un año, pues aquí ya nada más cambio a year ago. Me mandaron una carta hace meses, months ago. Pero siempre pongo primero aquí la palabra que esté refiriéndome a la cantidad del tiempo. ¿Hace cuánto? Did you teach her that? Dice Kathy. ¿Cómo? ¿Qué pasó? 2 weeks ago. Pues léala. Apoyemos con tabs. Yes, chicos, acompáñenme con sus tabs, please. Hagan de cuenta que son como manzanas. Sus tabs son como manzanas que tienen que venir, porque aunque no es obligatorio llevarle una manzana al teacher, los teachers, si nos fijamos, bueno, al menos yo, los alumnos que no me llevaban manzana cuando tenía clases presenciales, pues ni los pelaba y les hacía bullying. Y los que no, y a los que sí me traían, pues obviamente eran mis favorite, les decía todo, les ayudaba en los exámenes, etc. Dice un mango teacher, pues ni que fuera la Mariana, Catherine, ¿cómo crees que un mango? Pero bueno, ok, chicos, entonces así es como vamos a utilizar el ago. 3 years ago, a month ago, a week or 2 weeks, 2 weeks ago, five minutes ago. Entonces todas con el ago, de esa manera. Dice, ¿qué culpa tiene el mango si está bien sabroso? Yes. De hecho, es my favorite fruit, chicos. A ver, ¿quién me manda un ramo de mangos? Quien me mande un ramo de mangos, le voy a poner 10. Le voy a poner su estrellita con saliva, porque no tengo estrellitas. Dice, un pastelito, teacher. Ok, fruit. Yes. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, pónganme sentences donde utilicen el ago, pero que sean reales, chicos. Acuérdense que yo les pongo que a Chuchita la bolsearon, que Juanito lava la ropa, que Carlita trapea, pero hay que hacerlo más real para que se les quede más. Piensen en algo que hayan hecho en algún tiempo, porque hace 2 años, hace 1 año, hace 5 minutos, hace 2 días... fui a la feria, hace 5 meses, vi un ovni, no sé, lo que sea, chicos, pero que sea real. Dice, ¿cómo se llama en su canal de YouTube? Hablando but in English, así está, hablando but in English. Dice, change a link your Instagram. Dice, 3 days ago, okay. Dice, los mangos no están, se me fue. Dice, 5 years ago, ok, I studied English 20 years ago, ok, you sir. Pero que sea real, chicos, 5 years ago. A ver, Jesse, te faltó el, ¿qué? Dice, I was in Cancun 3 months ago, ok, you say good. Ahí nada más ponle, I was at Cancun. Dice, Alberto, I went to Saltillo 2 years ago, ok, good. Dice, Pro DJ Sus, quién sabe qué. I used to dance like 2 years ago. Okay. I started to learn English 5 months ago. Dice Yadira. Okay, Yadira. Good. Dice, I was living in Mexico 1 year ago. Santo Dios. Santo Dios, chicos. Vi algo que ya saben que está prohibido aquí a partir de que vemos un tiempo. Okay. I was living in
no sé qué. Ya no alcanza a ver lo otro porque aquí me, me sentí como el Arat en el posicionamiento que me estaba brincando aquí. Entonces, ¿qué está mal aquí, chicos? ¿Qué está mal y por qué? Ya lo hemos visto muchos y muchos y muchos, muchas veces, porque acuérdense, como nos dijo un compañero, que el Verbi lo queremos utilizar como el té de manzanilla para todo, y eso, no puedo con eso, chicos. Dice, I was at Ciudad Juárez. A ver, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué? Dice, no debí usar was. Exactamente. Y todo viene, chicos, por eso les digo, analicen cuando yo les digo estructuras. Por algo se los digo, por algo se los repito tantas veces, ¿ok? Porque ustedes mismos pueden darse cuenta después analizando las cosas. Yo dije que necesitamos un sujeto en el, en la estructura. Un verbo, pero aquí tengo también otro verbo. Tengo dos verbos y un complement. Claro, claro que puedo utilizar dos verbos. Nada más que por lo regular, uno va a quedar como auxiliar, no como verbo, y el otro va a ser mi verbo principal. Uno va a funcionar como verbo auxiliar y el otro como el verbo principal. Esa es la mayoría de las veces. O a veces, sí tenemos dos verbos en presente, pero tiene que haber un cambio. Miren, I like, aquí tengo un verbo, y acá yo no puedo tener un verbo en la misma forma, chicos. No puedo tener un verbo en la misma forma, que en este caso es el past. Fíjense, aquí para que esto quede bien, necesito decir I like to read. Si se fijan, sí tengo dos verbos, pero este está en presente y este está en infinitivo. No, los dos están en presente. Entonces acá no puedo tener dos verbos en pasado, porque los verbos en pasado se conjugan con el sujeto en pasado y diría estuve o fui, porque depende, el verbi es ser o estar, ya como lo interpretemos. En este caso, si yo lo interpreto como fui, en el caso de ser en pasado, fui, y luego también se conjuga el vivir con el sujeto y dice fui, viví en Estados Unidos, por ejemplo. O si lo interpreto como estaba, pues voy a decir, estaba, o sea, yo estaba, viví en Estados Unidos. Entonces, no podemos tener dos verbos en pasado. No pongan al verbi, chicos, a fuerza. No lo metan por convivir, ¿ok? Entonces, aquí yo ningún, si yo quiero decir que viví en Estados Unidos, pues en ningún momento tengo que usar el verbi, porque el verbi es ser o estar. Entonces nada más necesito decir vivir, y para que diga vivir, pues tengo que poner el verbo vivir en pasado, que sería de esta manera. Y ya se conjuga el verbo vivir en pasado conmigo, y dice viví en Estados Unidos. Y eso es todo, chicos. Y ya me hicieron enojar y ya me voy, ya no quiero saber nada, ¿ok? So, goodbye. Thank you for your time. No es cierto. Bueno, sí me voy, pero no por eso. Chicos, that's it for today. Tengo ahorita un grupo, ahorita ya en unos 15 minutos. Pero antes de irme, recuerden que la siguiente clase, el jueves, vamos a terminar de ver un poquito más del past. Las questions que no alcanzamos a ver. Vamos a entrar con las questions y vamos a hablar de los irregular verbs para continuar con el past, ¿ok? Entonces, eso va a ser nuestra siguiente clase. El curso es gratuito, martes, jueves y viernes de 6 a 7 p.m. Únanse al grupo de WhatsApp para que hagan los ejercicios, chicos. Voy a tratar de mandarles nada más, respetando, aunque ya sé que ya lo hemos visto todo, pero respetando hoy que vimos affirmatives y negatives. Les voy a mandar un ejercicio de ese y ya la siguiente clase vemos más de las questions y todo, ¿ok? Entonces, los veo el siguiente Thursday. Ese es en el curso gratuito. Únanse al grupo de WhatsApp. Lo encuentran en mi canal de YouTube. Y ya que andan por ahí, si se suscriben, me apoyan demasiado. O si alguien quiere algo más personalizado, tengo grupos reducidos de máximo 15 personas. Va a iniciar uno desde cero el próximo martes 3 de septiembre de 4 y media a 6 p.m. Mándenme mensajes si a alguien le interesa. Y eso es todo, chicos. That's it. Thank you so much for your time, for your gifts, for
everything. I really appreciate it, guys. Thank you. Goodbye. Behave. Compórtense. And see you. See you on Thursday. Thank you.